Los invito a Tecolutla para que vean su inmenso mar y sus esteros con mangles para poderlos fotografiar. Hoteles frente a sus playas con sus albercas claras de sol, palmeras llenas de cocos de agua dulce, ¡qué ricos son! ¡Anda! Historias de un lancero en Tecolutla. Ver La Llorona, los barcos pirata, hombrecillos verdes, ovnis invaden Tecolutla. Barqueros se pierden y regresan después de 32 años y llegan con la misma edad en que se fueran. Se escucharán voces, ruidos y sonidos en el video debido a las personas que acompañan en el paseo con lancha y sonidos del ambiente. Quédense hasta el final del video ya que las historias son muy interesantes. Recuerden de suscribirse, compartir y activar la campanita y que te llegue la notificación de un nuevo video. Una indita que siempre lavaba a orilla de los ríos, en las piedras, ahí lavaba su ropa, pero que pues en punto desesperado, no sé por tanta pobreza, no sé, problemas en su casa, mató a sus hijos, pero los ahogó. Y por eso ella siempre anda en la orilla de los ríos, se aparece en los ríos, en la orilla de los ríos, incluso en las casas de provincia, que son techadas de lámina o de palma, de coyol, de bueno, y donde con el caño, donde escurre el agua, hacer con como no es piso, hacer con de alguna forma un canalito de agua. Y ahí yo una vez vi una imagen de ella. Estaba yo sentado así. ¿Qué edad tenía usted? ¿Mande? ¿Qué edad? Tenía como unos 12 años. Tenía yo como unos 12 años y estaba yo sentado así en la, ya ve que en las casas pobres son cajitas de madera, y sentadito así pegadito a la puerta, y pasó una mujer así por toda la orilla de la, y cuando yo me asomo así no vi nadie, pasó una mujer de blanco así. ¿Y no pegó el grito? ¿Dónde? ¿Ella no pegó el grito? No, iba a pegar el grito yo. Pasó así por toda la orilla, así en el caño de ahí de la casa, y me asomo así, ¿quién es? Nada. Y hasta me paré y busco, no hay nadie. Una mujer. O sea, yo le platico lo que vi nada más. No más. Bueno, los barcos piratas. Fíjense que a mis compañeros casi no. A veces cuando sacan esas historias, yo saco también tantito ahí. Pero como que no me gusta porque a veces como yo soy una persona incrédula que no cree de lo que me cuentan. Yo también quiero creer que a veces no dudan de mí y me consideran como un chismoso, por eso mejor a veces no digo nada. Y la verdad yo soy así. Entonces, mejor me lo guardo. Y a la gente, mis camaradas así, que se funden aquí, no les digo nada. Pero sí le ha tocado ver el barco pirata. Bueno, a ver. Entonces, una vez pescando yo con la mar abierto, había una tormenta. Truenos y relámpagos, pero estaba la luna clarita. Uh-huh. Entonces, viene primero, como que se quedó un rayo así prendido como por media hora y se quedó así. Estático. Ah, caray, hasta nos espantamos a medianoche entre la oscuridad en el barco allá afuera en el mar. Ajá. Se quedó así. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Se quedó como el tiempo detenido, ¿no crees? Sí, como que el tiempo se quedó detenido y todos nos espantamos, güey. El capitán del barco dice, está raro esto. O sea, empezó a rezar y bueno, muchachos, recen porque esto no es nada bueno. No es posible que se haya quedado el rayo encendido, o sea, ¿dónde está? O sea, se quedó así prendido, o sea, alumbrado todo. Uh-huh. Como por media hora, bien espantado. Nomás de repente alcanzamos a ver entre la oscuridad hasta allá, que se empezaba como a aparecer como una silueta, pero gigante, así como un barco. Un barco, ajá. Y empezamos a buscarle forma y era un barco, pero gigante. Pero no traía luces. Un barco de noche, una luz roja para la parte de Para señalar. Así es, para la parte de la esquivor y a bordo, una luz verde. Y atrás también una luz verde. Entonces, ese no traía nada. Y en la cubierta del barco adentro tienen que traer luces, así, o sea, en la parte de adentro luces. Así andan los barcos allá afuera. Todos los barcos deben andar así. Y empezó el barco ese, empezó el barco a andar. Rum,
rum, rum, y nos daba vueltas así, nos empezó a dar vuelta. Los encerró, los hizo un círculo o algo así. Sí, pero no nos encerró, simplemente él empezó a girar. Pero nosotros estábamos anclados, teníamos el ancla al fondo. ¿Y cómo sacar el ancla? Para sacar el ancla tienen que echar uno a andar el barco y darle máquina, rum, y luego una corta distancia de la vuelta para subir el ancla. El ancla pesa más de 500 kilos. No la podemos subir rapidito así. Ahora, si el barco ese, si es barco ese, o sea, su intención es hacernos daño, pues haciendo la maniobra esa, ahí capaz de que nos hace el daño, ¿no? Ajá. O sea, no podíamos hacer nada, nos quedamos quietecitos ahí. ¿Y ese barco qué onda? O sea, pero veíamos que el barco, o sea, el aspecto del barco ya no era un barco activo, era un barco ya viejo que no estaba. No se veía tripulantes ni nada. Sí, ya no estaba activo, o sea, como para trabajar. Así es, sin luces, sin nada. O sea, solamente lo que lo iluminaba el rayo o la luna. Ándale. De así como de película, de terror. Ajá. Y lo que hicimos nosotros es arrancar el barco. Bueno, el capitán echó a andar la máquina del barco despacito, en lo que él iba dando la vuelta así. Alcanzó a agarrar la parte delantera del barco. Salió el barco. Nosotros huyendo, corriendo, pero toda máquina, que un barco no debes de hacer eso porque fuerza la máquina. Ajá. Tiene que echar a andar, calentar y luego darle espacio. Pero pues nosotros ya pensamos que pues ahora sí que eso no era nada bueno, que podía hacernos daño todo eso, ¿no? Y nos correteó desde Sotolamarina hasta frente a Tampico. Nos siguió como 250 kilómetros. Ah, o sea, iba atrás de ustedes. 7 horas y media. Ah, 7 horas y media corrimos. Sí, entre en la oscuridad. Y eso nos abandonó porque ya nos dio ya estaba aclarando. Ajá. Ya estaba aclarando. Ya se detuvo el barco, se detuvo. Aclaró y ya no. ¿Eso fue en qué parte más o menos? Entre San Fernando, Sotolamarina. Hasta aquí enfrente de Tampico. Tampico, okay, pero Tampico bueno. Está cerca. Sí, estamos aquí recordando que estamos aquí en Tecolutla. En Tecolutla. Bueno, aquí está un paisaje de la madrugada. No, bueno, de la mañana. Aquí miran a la derecha hay una iguana. A ver. Ah, sí, es cierto, vean la iguana. Mira, hay una águila pescadora allá arriba del árbol. Desde que salimos a mar abierto. Es trabajar día y noche, todos los días. Nos íbamos por 15 días, 25 días, hasta un mes. Trabajar día y noche. Pero pero hay veces que por demás que quieras tú pescar y pescas y leches y no jalan los peces. Ajá. No comen. Y dices tú, pues sea por bien o sea por mal, posándonos, trabajando sin ganar, sin nada, nomás no hay nada, le echamos y nada. Vamos a descansar, dice el capitán. Una vez era de noche. De noche eran como a las 10 de la noche. Dice el capitán, híjole, chamacos. No hay nada. El aparato no come. ¿Cómo vamos a pescar si no come el pescado al anzuelo? No, pues usted manda, capitán. ¿Qué hacemos? ¿Corremos a otro lugar a ver qué le buscamos? No. Echen el ancla. Y vamos a... Le dice él al cocinero. Cocinero. Hazte unos cafés, hazte unos bocoles de harina, de harina. Y vamos a hacer una cena para todos, el cocinero le dice. Vamos a cenar bien y nos vamos a acostar, vamos a descansar. Ya mañana Dios dirá, pues ya, vamos a tomar café, jugando baraja un ratito, dominó ahí para pasar el rato, el tiempo, pues vamos. Sale la cena, vamos a cenar, muchachos, y a descansar para mañana a ver qué Dios dice. Cuando estábamos acostados, uno se acostumbra a trabajar día y noche. Agarras una rutina de que tu cuerpo se acostumbra a trabajar día y noche. Te acuestas, quieres acostarte, quieres descansar, pero a la hora de la hora, como tu cuerpo no está acostumbrado a dormir ya, después de una larga temporada trabajando, desde que va a trabajar día y noche, tu cuerpo no está acostumbrado a trabajar ciertas horas. Y estoy despierto, no puedo dormir. Ya los demás ya están roncando, por acá roncando, y yo no puedo dormir. Sino que nomás de repente oigo que en la cubierta de la embarcación, la cubierta, la parte delantera, siempre las luces se quedan prendidas aunque duermas. Y
y alcanzo a ver como que una cosa se mueve para allá y luego pasa para allá otra cosa. Pero como que eran unos como tipo gente. Yo veía, del momento en que lo escuché, yo escuchaba los, pero yo oía pisadas como de gente. Ajá. Y que me asomo, porque me levanto, si era mi camarote, y me asomo, y había cuatro hombrecillos aquí en la guarda, aquí arriba de la cubierta, arriba de la lancha, del barco. De su barco. Ah. Hombrecillos así chiquitos, mira, así. ¿Sabe cómo eran los hombrecillos? ¿Cómo? Como chue. Así como trompita de puerco y cachetoncitos así. Ajá. No pregunta. Eran verdes. Los hombrecillos eran verdes. ¿Y esos de dónde salieron? No. Del mar. ¿Y después usted lo vieron a usted? No, yo vengo y le pego un chingazo a mi compañero que estaba así en el segundo camarote, le digo. Ya que déjame dormir, cabrón. No, le digo, fíjate que está, que hay allá afuera. Ya que se asoma. Chale, dice. Dice, yo pensé que nada más yo me lo fumaba y dice, a ti te hace efecto, pues. Le digo, ¿qué hora es eso? No sé. Ah, ¿también los vio él? Sí. Y ya que despertamos todos. Ya despertamos al capitán, dice el capitán, dejen dormir, pues. O vamos a trabajar. No quieren descansar, vamos a trabajar. No, capitán, fíjese qué es lo que está allá afuera. Y ya cuando vemos, brinca otro desde el agua hasta arriba. El barco está bien alto, tiene como 4 metros de altura. Brinca un del... De abajo del agua. Hacia arriba. Ajá. O sea... ¿Y después qué pasó? ¿Les dio miedo, no? Pues miedo porque qué tal si esos comercios vayan a ser malos, pueden atacar, no sabemos qué. Ahí dice el capitán, no, pues hay que se estén jugando, pero ¿sabe qué? Ellos, se comprende que nos veían a través de la claridad, que no es tan fácil, de la claridad hacia la oscuridad dentro de la cabina donde estamos nosotros durmiendo, está oscuro, se comprende que ellos nos veían porque se nos quedaban mirando directamente a nosotros, estamos en lo oscuro. Ajá. En la cabina del barco, y ellos están en lo clarito, en tal alumbrado, y se nos quedaban mirando como que nos querían hablar, ¿no? Como que nos querían hablar y nos hacían un ruido así como que nos roncaban así, y brincaban para allá y brincaban para acá, y botaban al agua y movían. ¿Y no traían ropa? No sé. No, encuerados, encueraditos. Ajá. Y todos tenían aspectos como si fueran, ¿no? Del sexo masculino, fueran hombres. Nada, no se les veía nada. Ah, no sabía si tenían cabello o algo así, nada más. Nada. Ajá. No. Nosotros ¿Y no saben cómo se llame ese tipo de especie? De especie. Sí, porque han de ser un tipo de seres vivos que habitan dentro del mar o de donde andaban. Pues son simplemente unos hombrecillos. Yo digo que en el mar también hay vida humana. Son otros tipos de humanos, pero pues ahora sí que. Su forma de comunicarse pues es muy diferente. No, es unas muchas cosas como esas. Por ejemplo, allá afuera en el mar se escuchan gallos, perros, carros, todo lo que puedes escuchar aquí de un ruido allá lo escuchas también. Escuchas que alguien por allá te grita, habla, grita, pega un grito hasta allá, pega un grito a lo lejos. Ajá. De noche escuchas. De noche. ¿Y sabes qué? No es posible porque estamos a 100, 200 millas de la costa. ¿Dónde va a bramar un toro? ¿O rebotar un burro? ¿O enfrenar un carro, un trailer? Y oyes cómo pitan y se amarran un trailer, un carro. Sí. 95 más o menos, del 95 para acá, hasta el 2005 más o menos. El Cuautla fue invadido por ovnis, pero bien cantidad de ovnis. Oscureciendo. Ya ves cómo viene del río de Gutiérrez, viene a dejar de Gutiérrez Zamora hacia Tecolutla. Bueno, de este lado del río, entre Gutiérrez Zamora y Tecolutla, nomás sabía cómo pasaban por toda la orilla del río. Obrín, para allá, para acá. En la playa también. Bajaban a la playa a medio río, a medio entre un río con el mar, a medio río. Y venía uno de acá de la parte norte. Hacia el sur. Llegaba ese ovni y se anclaba a medio río. Bajaba despacito. Se perdía en el agua. Después de unos 15, 20 minutos volvía a salir otra vez del agua. Y otra vez, vámonos. ¿Usted llegó a ver de eso? Sí, no, yo hasta los como
prácticamente como si nos hubiéramos tratado de ver a los cerca, pero no se dejaban. Tú intentabas llegar a unos 100 metros cuando menos para poder ver, no sé, uno buscaba ver hombrecillos, o sea, los hombrecillos, pero no te dejaban, no te dejaban. Cuando mucho unos 500 metros y se elevaban, salía del agua y zumbre. O sea, sabes la velocidad de ellos, si los has visto. Sí. O sea, no te dejan ver, o sea, no dejan acercarte más de la cuenta. Como que, no sé, de alguna forma ellos te sienten o te ven, no entendemos sus capacidades, no las entiendo. Porque muchas veces, en varias ocasiones lo vimos e intentamos llegar corriendo con la lancha, corriendo para llegar a donde ese ovni se había metido el agua, a llegar más o menos a una altura, ¿no? Y ver cuando saliera. Y no sé si es posible. Todavía no había celulares para grabar, todavía no había. Pero cuando menos verlo cerquita, a ver, nosotros lo que queremos es ver los hombrecillos, a ver qué rollo. Oiga, y ahorita que comenta, ¿no cree que por ahí hubiera estado una base allá abajo del agua? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues algo que a ellos les sirviera, ¿no? O por qué, también, yo no entiendo por qué exactamente ahí venían a ese lugar. O sea, hay tanta agua, tanto mar, tantos ríos. ¿Por qué exactamente venían de rumbo de Tuxpan? De Tuxpan así por toda la playa. Se venían así por toda la playa. Derechito, llegaban al río y bajaban a medio río. A medio río bajaban. O sea, llegaba así y se detenía. Y luego bajaba así. Con una pinche tranquilidad. Tocaba el agua. Se perdía en el agua. Ibas tú hecho la mocha llegando a ver. Tratando de que antes de que salga no llegaba. Pero cuando mucho, 500 metros, salía esa cosa, salía y vámonos. O sea, no te dejaba acercarte más. Que son unos señores que salieron a pescar a mar abierto. ¿Pero usted conoció a quién? A los señores, a los que ya murieron, sí. ¿Usted los conoció? Sí. ¿Y a ellos le platicaron a usted o cómo? No, yo estaba chamaco, yo tenía como unos, ¿qué será? Unos 17 años. Ellos tenían como unos, por ejemplo, ellos tenían como unos 40 años. Y entonces ellos son los que se perdieron, fueron a mar, se perdieron y regresaron a los 32 años. Ellos, pero para ellos los años no pasaron. Los que cuando llegaron a su casa, los que no lo esperaban eran su familia, su esposa de ellos, no los esperaban. Y para ellos ya estaban muertos. Lo reconocieron porque pues ahora sí que ya viéndolo bien, pues sí son, pero ¿qué les pasó? No se ven bien, sí es. Y en el mismo, después con el paso del tiempo, porque todavía vivieron, no sé, varios años, tierra, pescaban y bueno, pero cuando ellos murieron en el mismo año murieron. Entonces, yo estaba chamaco, eso que le platico tiene que como unos, yo tenía como 16 años, 17 años, tengo 49 años, ya tiene tiempo. Pero yo conocí a esos señores. Ahí está mi agua. Eso también, ahí está mi agua, es un chavo de ese rollo. Sí, mucha gente lo conocía. Y no sabes, y se dedicaron, y siguió con su esposa, ya no siguieron con sus esposas. ¿O sí, qué? Sí, cómo no. Siguieron con sus esposas viviendo con ellos. ¿Y tenían hijos? Tenían uno de ellos. Tenía un muchacho. Su hijo ya casi estaba como él. No sabré decirle cómo se llama, uno de ellos tenía un hijo, los otros dos no tenían hijos. Está interesante. Sí, pero todo eso es muy interesante. Ahí en Tamiagua, como que va usted, oye, por aquí me platicaron de una historia y de una familia que se perdió en el alta mar y de solo los 32 años, o sea, podría ser.